Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de nuestra semana 4, que tiene pues por finalidad pues hacer una recapitulación de saberes aprendidos durante las 3 semanas transcurridas. Pues me da mucho gusto saludar ya aquí a Marcelina, que ya está aquí lista para la sesión. Bienvenida, Marcelina, a esta nuestra sesión. Gracias. Si tienes alguna duda, con toda confianza puedes hacer comentarios abriendo tu micrófono, para que los vayamos aclarando al momento. Bueno, pues como ustedes saben, pues en esta ocasión, pues no hay una semana, no hay una unidad por analizar dentro de nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo, sino prácticamente ya vamos a hacer una recapitulación de los contenidos que hemos pues visto a lo largo de estas 3 semanas para que podamos nosotros pues llevar a cabo lo que sería nuestra participación en el foro de integración y también pues nuestro proyecto integrador, que en este caso pues es un ensayo. Bueno, para comenzar, pues me gustaría hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue su semana número 3, para ver las fortalezas que tuvieron y también pues las áreas de mejora, ¿sí? Bueno, entonces les comparto la pantalla para que podamos dar seguimiento. Bueno, aquí está la pantalla. ¿Me indicas, Marcelina, si se puede ver? De favor. Aún no, ya. ¿Ya? Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos la actividad integradora que se denominó Potencias y Conflictos. En esta actividad se nos indicó que teníamos que realizar un mapa mental en donde mostráramos nosotros características de las potencias mundiales y las economías emergentes, también las características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos, elegir el conflicto, buscar información, revisar noticias, colocar imágenes alusivas y escribir en un párrafo las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Creo que la mayoría de ustedes no tiene ninguna dificultad en elaborar organizadores gráficos o en este caso mapas mentales. La mayoría sabe cómo realizarlos. Muchos dominan esta parte de hacer organizadores mediante páginas de internet, lo cual me resulta muy satisfactorio. Sin embargo, creo que a la mayoría les está ganando el tiempo para realizar sus tareas, porque en muchos casos solamente cumplieron de manera parcial con los aspectos requeridos. Primeramente, acuérdense, cuando nos tenía les en las sesiones pasadas les comenté que para realizar esta tarea pues tenían que tomar en cuenta los contenidos de la semana, porque si realizaban ustedes una investigación externa, lo que iba a pasar era que se iban a encontrar con diferentes potencias mundiales, con diferentes economías emergentes, tomando en cuenta que pues autores toman diferentes criterios. Entonces, para ello les pedí que se guiaran por el contenido de la semana, pero veo que en varios casos no le están dando seguimiento. Hubo bastantes tareas en donde pude apreciar otras potencias mundiales como 10 potencias emergentes. Entonces, me doy cuenta pues que les está faltando hacer una revisión de lo que son los contenidos de la semana. Entonces, acuérdense, potencias mundiales se les indicó que eran 3, de economías emergentes son 5. Por cada una de estas, muchos me estuvieron colocando solamente características, pero de forma general. Pero recuerden que cada nación pues es diferente económica, política y socialmente. Entonces las características tenían que ser por nación. En cuestión del conflicto territorial, hubo algunos que pues de plano sí vi que no leyeron el tema, porque me hacían una referencia a conflictos, pero de países que ya tuvieron guerras. Entonces, acuérdense, siempre tienen que leer los recursos de la semana, que no se les vaya el tiempo. Y también en las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, también sería necesario
que leyeran las indicaciones, porque si el conflicto territorial que ustedes señalaron en el mapa mental no fue correcto, pues de igual manera tampoco esta parte como consecuencia, las estrategias pues tampoco serían correctas. El tema de los recursos estratégicos, la mayoría, pues creo que les estuvo faltando este punto. Vi que en algunos pues solamente me pusieron recursos estratégicos, agua, luz solar, etcétera, pero no, acuérdense que los recursos estratégicos nos señalan tres características principales, que son el desarrollo sustentable, el elemento clave y la proyección a futuro. Sí, son esos tres elementos en los que ustedes podrían haber abarcado. Sí, entonces, recomendación siempre, revisen los recursos de la semana, revisen los materiales que les comparto y sobre todo también revisen las sesiones grabadas. Me doy cuenta de que hay muy poca revisión de las sesiones porque las reproducciones que tienen son muy poquitas. Entonces sí es necesario que ustedes revisen estos contenidos en donde les doy a conocer bastante de estos tips para poder realizar tareas satisfactorias. Marcelina, ¿a ti cómo te fue en esta tarea? ¿Me escuchas? Sí, adelante. Muy bien, profesor. Sí, yo sí lo saqué de lo que está en plataforma toda la información. Ok, muy bien. A ver, vamos a ver la otra tarea. La otra, pues, miren, creo que los ensayos sí siento que les falta bastante, bastante práctica con relación a la redacción. Acuérdense que un ensayo, pues, es el análisis de un tema, pero lo más importante es nuestra crítica personal, nuestra postura personal. Sí hacemos investigación, pero no nada más investigamos, sino que también cuando nosotros investigamos, criticamos, añadimos información a lo investigado, analizamos, cuestionamos a la persona que habló sobre el tema. Entonces, siempre lo más importante de un ensayo es la opinión personal, lo que nosotros podamos decir sobre el tema. Si nosotros conocemos el tema del cual estamos hablando, a veces no es necesario hacer tanta investigación. ¿Por qué? Porque lo conocemos, lo podemos analizar y lo podemos criticar. Entonces, en esta actividad integradora, vuelvo a repetir lo mismo que he venido haciendo durante toda la semana, el plagio. Hubo bastantes actividades con plagio porque en muchos casos solamente hacen investigación. Están tomando un poquito de allá, otro poquito de acá, otro poquito de acá, pero acuérdense, un ensayo no es un compilado solamente de información de distintas fuentes, sino un ensayo, como les vuelvo a repetir, es opinión personal en su mayor parte y una postura o crítica que nosotros podamos hacer sobre el tema. En este caso, aquí nos hacía referencia a que nosotros eligiéramos un desafío contemporáneo. Los desafíos, pues, eran hablar acerca de la participación política, hablar de la discriminación, de la exclusión, de la inclusión, de la desigualdad, hablar acerca, pues, de la calidad de vida de las personas. Pero primero, aquí, pues, no nos da como tal. Las indicaciones no nos dan un orden como en qué tema debemos iniciar o cómo debemos de ir dándole una secuencia. Nosotros mismos tenemos que ir dándole un orden de ideas. En este caso, yo lo que les decía primero era, bueno, primero elijan el desafío, pero únicamente uno. A lo mejor si me hablan de discriminación, hay muchos tipos de discriminación. Elijan solamente un tipo o algo que a ustedes consideran que del cual pueden hablar o que han visto. Pudieran comenzar hablando acerca de lo que es la discriminación, pudieran haber dado ejemplos de cómo se genera, pero después hablar a lo mejor de su comunidad y después trasladarlos hacia su persona. Ustedes cómo la han vivido,
qué les ha pasado, alguna anécdota personal, alguna experiencia, y también investigar un poquito acerca de lo que son los derechos humanos y qué tiene que ver con la discriminación o el tema que ustedes hayan elegido. Entonces, sí es importante que en este caso investiguen, hagan un esfuerzo por narrar. Yo sé que a veces cuando nosotros redactamos, pues no somos muy buenos, no nos somos, y a lo mejor repetimos ideas y no somos muy claros, como que pues nos cuesta, pero el esfuerzo es lo primordial. Hubo actividades, por ejemplo, hubo actividades a lo mejor, pues, con buen análisis, con excelentes ideas, pero a lo mejor la narración no era buena, ¿no? Pero me doy cuenta de que están comprendiendo el tema, de que lo saben, de que conocen el tema, y eso es lo importante. El poder narrar no surge así como que de la noche a la mañana, sino va siendo algo que con la práctica vamos logrando hacer. Entonces, por ello les digo que lo importante que es el hecho de la originalidad de sus tareas, ¿sí? Entonces, pues acuérdense, el ensayo, lo más importante es opinión personal, un poco de investigación, pero con crítica o análisis, pero también es, en este caso, siempre buscar el orden que nosotros le podemos ir dando, ¿sí? Marcelina, ¿a ti cómo te fue en esta tarea? Me fue bien, pero al último me faltó poner sobre en qué me afectaba a mí o una experiencia mía. Ok, muy bien. Acuérdate que en esta parte, por ejemplo, aquí dice, realiza una reflexión sobre cómo se ven afectados tus derechos o cómo estos te respaldan. Y aquí era el punto en donde no nada más vean el problema como que ocurre alrededor de ustedes, sino finalmente cómo a ustedes como personas los afecta o los beneficia. Por ejemplo, una persona hablaba acerca de lo que eran, de lo que eran las relaciones de consumo, ¿no? Pero nada más hablaba de alrededor, pero no hablaba acerca, a lo mejor, dentro de sus derechos humanos, pues a lo mejor pudiera haber mencionado, pues a lo mejor, el cuánto gana la semana, qué le permite comprar, de qué características, qué calidad de vida se puede dar y qué calidad de vida no se puede dar. Y después, a partir de ahí, pues investigar en la Declaración de Derechos Humanos y en la Constitución algo que tenga que ver con la calidad de vida o algo que tenga que ver con la protección a los servicios que como personas podemos acceder a la salud, la educación, etcétera. Entonces, aquí sí es importante que no se olviden de ustedes, ¿sí? Siempre cuando hagan una reflexión, siempre lo más importante son la crítica es de ustedes y también en este caso, pues va, esta tarea pues va enfocado precisamente a que ustedes reconozcan cuáles son sus derechos humanos y cuáles se pueden proteger y cuáles no. Bueno, entonces, pues como les decía, esta semana pues solamente es de recapitulación de saberes. Y pues a lo que nos lleva pues es a hacer un breve repaso de lo que pudimos apreciar en esta semana, ¿no? Durante las semanas anteriores pues les estuve presentando algunas diapositivas, sin embargo, nada más para hacerlo demasiado breve, el día de hoy vamos a ir revisando por unidad los contenidos y bueno, ya posteriormente pasaríamos a lo que serían nuestros foros de la semana. En la unidad 1, que denominada Transformaciones Mundiales en la segunda mitad del siglo XIX, pudimos nosotros analizar el tema de la segunda revolución industrial, en donde hablábamos acerca de que esta pues, surge después en la segunda mitad del siglo XIX, en donde podemos apreciar pues, el surgimiento de otros, de nuevas tecnologías, de nuevos usos de energías, el surgimiento, el auge también de lo que sería la industrialización y las tecnologías también aplicadas a la sociedad.
Vemos también el auge de lo que fue el sistema capitalista y también la lucha entre lo que fueron los obreros y los trabajadores. Hubo bastantes en los antecedentes tecnocientíficos, vemos avances en distintos ámbitos, en los medios de comunicación, en el transporte, en la medicina, en los tratamientos, etc. En cuanto al imperialismo, vimos los sistemas totalitaristas y señalábamos que estábamos en un periodo de expansionismo, en donde las potencias mundiales querían nuevos territorios para de ahí obtener riquezas. En la Primera Guerra Mundial, analizamos la fecha de surgimiento de esta, que si no mal recuerdo fue en 1939. No es cierto, estoy mal. La Primera Guerra Mundial, analizamos que también uno de los principales problemas pues, fue el expansionismo, ¿no? Y también empezamos a ver las alianzas entre países y el detonante fue la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa. Después del término de la Primera Guerra Mundial tenemos el periodo entre guerras y aquí podemos ver el tema de el crack o también la crisis económica en Estados Unidos, que Estados Unidos ya se posicionaba como una de las potencias mundiales más importantes, y en donde entonces, como la mayoría de los países tenía comercio con este país, pues entonces la crisis económica no solamente fue en Estados Unidos, sino fue a nivel internacional. Entonces también vemos los tipos de crisis económica, vemos crisis económica, pero a raíz de la escasez de productos, pero también vemos crisis económica a raíz de la inflación y tenemos los regímenes totalitarios, vimos el nazismo, el fascismo y el estalinismo. Y entonces esos fueron los temas que nosotros analizamos en la primera semana. En la segunda semana, que se denominó El mundo en guerra y la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial, tenemos el tema de la Segunda Guerra Mundial, que nuevamente fue por causas del expansionismo y también porque muchos países pues, no reconocían su responsabilidad dentro de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Sabemos que la Segunda Guerra Mundial termina en el año de 1945 y dentro de ello podemos destacar las bombas atómicas que fueron detonadas en Hiroshima y Nagasaki. También vemos nuevamente algunas alianzas entre países y también una reconfiguración territorial porque varios países pues buscaron su independencia. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial vemos en Latinoamérica pues vemos bastantes cambios también. Tomando en cuenta pues que finalmente la Segunda Guerra Mundial ocurrida en Europa, pues no tuvo mucho que ver con relación a nuestro continente, sin embargo, sí hubo participación de nuestro país. Cuando hablamos de la violencia y del genocidio judío, nos enfocamos al nazismo, en donde vemos que los nazis, pues lo que hacían era pues buscar perseguir a las personas que no estaban a favor de su ideología. Vemos que estas personas pues eran llevadas a campos de concentración. También tenemos el genocidio judío, donde las personas de esta religión también eran perseguidas y también eran violadas en sus derechos humanos, puesto que pues eran llevadas a campos de concentración donde se prácticamente se les vivían en unas condiciones deplorables, ¿no? Muchos de las personas que nosotros vemos y de los lugares donde ocurrió la Segunda Guerra Mundial, pues generó el desplazamiento de personas que vivían en dichos lugares, porque pues prácticamente se destruyen hogares, se destruyen la infraestructura, el gobierno, los servicios, y vemos que pues muchas de las personas pues lo que hicieron fue pedir asilo a otras naciones. Y hoy, pues hasta la fecha, pues son consecuencias que tenemos. Las bombas atómicas en Japón, pues fue uno de los detonantes en donde vemos cómo el mundo quedó consternado. Y a raíz de eso, pues muchos países
pues se unieron y formaron lo que fue la fundación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para que situaciones como esta no se volvieran a repetir. Y ahí fue donde surgen la Declaración Universal de los Derechos de los Derechos Humanos. Y también a partir de ese momento, pues muchas naciones se empiezan a unir. En la Guerra Fría, como les señalé anteriormente, no era un conflicto bélico, sino solamente fue un conflicto que fue para demostrar quién tenía más poder económico, militar, tecnológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que nunca se le dio fin, pero y como tal, pues sigue en una, seguimos en una situación todavía, ¿no? De demostración de quién tiene un poder mayor a nivel mundial. En el Muro de Berlín, nosotros vemos cómo dentro de esta Segunda Guerra Mundial aún había mucho, mucho que cambiar, ¿no? Vemos que en una sola ciudad se construye un muro dividiendo a familias, dividiendo a una misma sociedad solamente por la diferencia de ideologías. Y tenemos un mundo unipolar. ¿Qué quiere decir esto? Un mundo en el que solamente se pretendía un sistema de gobierno, ¿no? En este mundo unipolar, pues solamente lo que se buscaba, pues era tener a lo mejor o el socialismo o tener el capitalismo. Y vemos que aquí había un auge de lo que era el capitalismo. Y bueno, muchos de los países que buscaron su descolonización o buscar su independencia, pues se tuvieron que enfrentar a las naciones más poderosas mediante conflictos bélicos, otros lo lograron mediante acuerdos, otros apoyados por la ONU, pero pues esto tuvo lugar a que varios de los países pues ya no eligieran el sistema socialista, sino eligieran el sistema capitalista y el sistema democrático que les permitía pues gobernantes que fueran elegidos por el pueblo y que la sociedad también pudiera ser partícipe dentro del gobierno. En el tercer mundo, nosotros vemos cómo pues poco a poco van avanzando, toda la tecnología va avanzando, una toma de conciencia respecto a los derechos humanos y vemos que hay pues diferentes tipos de países. Países que son de primer mundo, países que comienzan a tener un desarrollo, que son los emergentes, pero también hay países muy pobres, en donde pues prácticamente están rezagados o relegados totalmente de lo que es el sistema capitalista, porque pues este sistema, pues solamente, o este sistema político, pues únicamente llega a quienes tienen esa capacidad de compra, ¿no? Las dictaduras en América Latina, como pudimos apreciar, pues fueron muchas. Sin embargo, pues solamente nos estamos enfocando a lo que son a partir del siglo XX, ¿sí? Bueno, eso fue lo que con relación a la semana número 2. Con relación a la semana número 3, vemos una consolidación de tres potencias mundiales que fueron Estados Unidos, Japón y Alemania, todos ellos con desarrollo tecnológico, económico, científico, y tenemos también a cinco naciones que fueron las naciones emergentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los recursos, que tienen la juventud o la gente en edad productiva, que tienen los recursos naturales también y dentro del subsuelo para poder explotarlos, que tienen el territorio y el terreno para poder trabajar, que tienen esa capacidad para poder generar tecnología. Entonces, entre algunos de esos países, pues se encuentran Brasil, se encuentra Rusia, se encuentra la India, se encuentra ¿qué otro país? Ay, se me olvidaron ahorita, son los cinco. Entonces, dentro de estas naciones, de las que son economías emergentes, pues son aquellas que tienen posibilidades para convertirse en naciones de primer mundo, en potencias también mundiales en algún momento o en algún futuro. Cuando hablamos de los recursos estratégicos, pues nos damos cuenta de que nuestro país, nuestro mundo es finito, que tiene pues recursos limitados. Hay recursos que son renovables y los no renovables.
hay elementos que nos sirven para generar los productos que nos van a permitir comerciar, pero también debemos de tomar una conciencia, debemos de tomar conciencia de que, pues, muchos de lo, de que, pues, nosotros vivimos siendo irracionales, ¿no? Que no irracionales de pensamiento, sino siendo, no teniendo esta capacidad de limitarnos en el uso de los recursos, sino es necesario que nosotros como personas únicamente utilicemos los recursos que esencialmente necesitamos para poder vivir y pensar que en un futuro van a venir otras generaciones que también van a querer utilizar pues me estoy repitiendo los recursos que tenemos hoy en día, ¿no? Los conflictos territoriales, hablábamos de que son aquellos en donde dos países o tres países o más pelean, pero por un mismo territorio. En este caso, pues hablábamos acerca, muchos en sus tareas eligieron a Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo, otros, tomando como referencia las noticias más relevantes, pues tomaron a Rusia contra Ucrania por el territorio de Crimea. Acciones para la paz, pues han sido, estas son fundamentalmente a partir de la ONU, mediante las diversas actividades que ha realizado a lo largo de la historia para que las naciones, pues en todo momento, pues mantengan esas relaciones de cordialidad. Y sin embargo, pues vemos que siempre nosotros vivimos muy pegados a la tecnología. Somos personas que mediante esta pues hacemos la vida cada vez más fácil. Y bueno, y tenemos pues bastantes desafíos a nivel internacional, ¿no? No nada más de nuestro propio país, sino de diversas naciones, como son la inclusión, el tomar en consideración a todas las personas, la exclusión, cuando no tomamos en cuenta a las personas, las discriminamos. Y aquí tenemos pues grupos vulnerables, mujeres embarazadas, ancianos, los niños, las personas que no tienen trabajo, las personas discapacitadas, etcétera. Tenemos desigualdad pues de muchos tipos, ¿no? Desigualdad económica, desigualdad en cuanto a preparación profesional, desigualdad en cuanto a en cuanto a raza, ¿qué más? Desigualdad en cuanto a calidad de vida, etcétera. Las relaciones de consumo, pues esa diferencia también entre los elementos a los que podemos acceder y la calidad de vida que podemos tener. Las relaciones de consumo no solamente se refiere a la relación consumidor y vendedor, ¿no? Sino es la una relación entre lo que ganamos y lo que podemos adquirir o los servicios con los que podemos contar, ¿no? La participación ciudadana es fundamental dentro de los gobiernos, principalmente los democráticos, en donde nosotros participamos emitiendo nuestro voto, pues, proponiendo candidatos, siendo candidatos y participando también como parte integrante de los partidos políticos que existen hoy en día, ¿no? Hablamos del desarrollo sustentable, del cuidado del medio ambiente, de la calidad de vida. O sea que para que nosotros podamos tener una buena calidad de vida, pues necesitamos tener acceso a la educación, a la salud, tener una familia, ser parte de una sociedad, tener trabajo, tener bienes materiales, etcétera. Y también, pues finalmente hablamos del ensayo. ¿Sí? Eso fueron. Entonces, a grandes rasgos, eso es todo lo que nosotros analizamos en esta parte de la semana número 3. Y bueno, y pues en esta semana, que es la número 4, vemos cómo recapitulamos todos estos temas y nuevamente nos aparecen aquí, ¿no? La Segunda Revolución, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina, la hegemonía estadounidense, los conflictos territoriales, la inclusión y la exclusión, la desigualdad, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable y la estructura y desarrollo de un ensayo. Entonces, vean prácticamente qué es lo que ya acabamos nosotros de analizar de manera rápida, ¿no? Bueno, Marcelina, ¿alguna duda, algún comentario que quieras hacer?
¿Cómo se te ha hecho este módulo? ¿Difícil, fácil? ¿Qué es lo más sencillo y lo más difícil que te ha parecido? Pues, no sé, sí, es que se me hace fácil cuando lo escucho hablar, que habla, o sea, que sabe muy bien el tema. Entonces, cuando pues uno lo lee y lo repasa, pero usted se ve que sí sabe de lo que está hablando. Entonces, cuando yo estoy, ahorita que estoy escuchando usted de lo que habla y todo, se me hace fácil, pero ya después como que se me dificulta un poco. Y bueno, a ver, ¿qué de lo más difícil que es qué te ha sido el trabajar las tareas, el investigar? El hacer mis actividades. Luego no encuentro la información cuando no está en plataforma, y luego no sé si estoy bien o no ponerlo, y ahí es cuando no sé. Luego por eso me tardo en hacer mi actividad. Sí, he visto que trabajas más en fin de semana. Sí. Ok, bueno, creo que la mayoría, bueno, de lo que he podido ver, pues en la parte de los recursos, pues siempre la mayoría, pues tiende a trabajar en fines de semana. Pero, pues como siempre le señalo, ¿no? Trabajar en fines de semana a veces, pues me da cuenta, como que me doy cuenta de que, pues ya no pudieron tener el tiempo suficiente para hacer las tareas. Y a veces también, y estas tareas pues a veces requieren mucho tiempo, sobre todo también porque pues a veces requieren diseños, requieren análisis más profundos, que a veces ya cuando estamos sobre el tiempo, pues yo veo que ya de pronto pues no, pues a lo mejor sí lo saben hacer, no dudo, yo no dudo de, na de nadie de que tenga la capacidad para hacerlo, pero a veces creo que les gana el tiempo. Sí, un poco a veces. A ver, entonces, bueno, llegamos al foro, que es el foro Aprendiendo. Este es ya el último que vamos a tener. Y nos habla acerca de, dice que, pues, profundicemos en los temas de los que encontramos más información. ¿Cuáles les resultó más compleja la búsqueda? ¿Recomiendan algún sitio sobre historia mundial contemporánea? ¿Encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? ¿Sobre qué temas te gustó indagar? Bueno, creo que este foro pues es como muy personal, porque pues aquí es cómo les fue en el módulo, ¿no? Quizá la mayoría coincide en el módulo de que la información que más se les dificulta para algunos, pues son los temas más antiguos. A lo mejor temas como la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, porque tomemos en cuenta que también los avances tecnológicos, pues nos van documentando más. En esa época, pues había menos cámaras, había menos videos, había menos audios, había menos dispositivos para comunicarse. Entonces, pues hoy en día, pues cada vez vemos que la información va siendo más documentada, hay más material. ¿Por qué? Porque tenemos muchos más medios de comunicación. Con relación a la búsqueda compleja de la información, pues aquí a lo mejor creo que en este caso, pues ya depende también de la capacidad de análisis de cada uno, ¿no? Hay algunos que pues sí, yo veo que sí les gusta la historia, pero veo que hay otras personas que se les dificulta más, que son, pues, que les gustan más a lo mejor las actividades, los módulos que son más prácticos. Entonces aquí sí como que es algo más, más personal, ¿no? Recomendar algún sitio sobre historia. Pues recuerden siempre que si van a recomendar algún sitio, siempre tiene que ser un sitio confiable. Recuerden, algo confiable, pues que siempre les he dicho, es porque es una página de gobierno, es una biblioteca virtual, es una institución educativa, es una fuente periodística. Siempre las fuentes confiables siempre tienen autor y siempre tienen fecha de publicación. Si ustedes no ven esos elementos dentro de una fuente, duden de ella. ¿Sale?
Porque si ustedes no tienen esos elementos de fecha de publicación, institución que avala la información, el autor, pues no van a poder hacer una cita en formato APA. Dice, ¿encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico? Bueno, aquí también es algo, ya es algo muy personal, de acuerdo a la capacidad, a la información que ustedes hayan investigado. Yo les coloqué una nada más en el foro, que espero la revisen, que nos habla acerca de Thomas Alva Edison, ¿no? Que también fue un inventor cuya nacionalidad se dice que fue de nacionalidad mexicana, de padres extranjeros, pero que él nació en México. Pero bueno, esto solamente es una especulación y hay información en fuentes confiables que avalan este tipo de dato curioso, ¿no? Por ejemplo, otro dato curioso pudiera ser, pues, que la muerte de Hitler, pues, no se tiene claro cómo fue. Entonces, aquí pueden ustedes, datos como esos, pues pudieran mencionar. ¿Cómo realizas tus búsquedas de información? Pues aquí sí, dar a conocer el método que ustedes emplean. Pueden, a lo mejor, investigan en distintas fuentes, se van a páginas, primero identifican el tema que van a analizar, después ubican la fuente confiable, les gusta más leer en su celular, les gusta más tomar nota. ¿Cómo realizan ustedes su información? A ver, Marcelina, ¿tú cómo lo realizas? ¿Qué haces para poder, para investigar? Lo trato primero de buscar en información y ya después si lo encuentro en video como que me es más fácil porque nada más empiezo a tomar lo más importante que es para mí, lo que escucho. Ok, muy bien. Bueno. Aquí, bueno, también eso es importante, ¿no? Porque no todos tenemos esa habilidad. Tomemos en cuenta que, bueno, dentro de nuestros estilos de aprendizaje tenemos el auditivo, el visual y el kinestésico. Hay algunos que les gusta el visual, pues le gusta leer. Al kinestésico le gusta escuchar, pero al auditivo le gusta escuchar, pero al visual le gusta ver un video como. Pero a lo mejor al kinestésico le gusta la combinación de los dos, el ir escuchando, el ir viendo, pero también le gusta leer. Entonces, vemos cómo pues la forma en cómo nosotros aprendemos pues es muy distinta. Y finalmente, ¿qué temas te gustó más indagar? Sobre la tecnología, los avances. Ok, muy bien. Bueno, y aquí sobre todo que muchos de los avances científicos y tecnológicos, pues no precisamente eran para cuestiones buenas, ¿no? Sino se hicieron, pero con la finalidad de ser utilizadas en la guerra, pero que posteriormente se adaptaron a a nuestra misma forma de vida. Y que ahora los usamos, pero pues con un beneficio bueno, ¿no? Bueno, y eso es con relación a nuestro foro Aprendiendo. Bueno, los invito a dejar su comentario. Yo sé que pues el foro Aprendiendo como que muchos no le dan mucha importancia, tomando en cuenta la cantidad de alumnos, de estudiantes que hay en el grupo, pero recuerden que es importante el participar porque solamente de esta manera pues nos retroalimentamos, nos integramos, y pues compartimos también nuestros saberes. Tenemos el foro de integración. Acuérdense que este foro de integración sí se evalúa. Pues también, este sí tiene una rúbrica. Los demás foros no tienen rúbrica, pero este foro sí tiene una rúbrica. Entonces, sobre esta rúbrica es como yo les voy a dar un porcentaje de acuerdo a los aspectos que ustedes me van a, que ustedes me van a, a hacer. Por ejemplo, aquí nada más de manera rápida. Por ejemplo, si aquí Marcelina, yo vi que ingresó todos los días de la semana, bueno, entonces, a ver, pensamos desde el inicio. Dice, si yo vi que Marcelina realizó sus cuatro intervenciones en la semana, dio respuesta a la pregunta detonadora, pues replicó a alguno de sus compañeros, generó una interrogante a alguno de sus compañeros. ¿Qué más? Y generó una conclusión en sus participaciones, respondió las réplicas, estuvo muy atenta,
y bueno, y pues su contenido fue bueno, pues entonces yo le daría un porcentaje de en este punto, en este solamente en el aspecto cognitivo, de lo que es los 40 puntos, ¿sale? Sí, vi que Marcelina atendió, se manejó con cortesía, mostró apertura para comentar con sus compañeros, sus opiniones fueron originales y compartió lo que aprendió en el módulo, pues le daré otros 15 puntitos. Si vi que Marcelina pues fue clara, coherente, precisa, atendió las reglas de la netiqueta y no tuvo errores en su en sus participaciones, pues le daré 15 puntitos, si no, iba a ir a disminuyendo. Sí vi que Marcelina también participó durante toda la semana, estuvo muy activa con sus compañeros, pues le daré otros 15 puntitos. Y como vi que Marcelina pues cumplió con todos los elementos, vi que comprendió perfectamente el tema y que conoce con respecto a lo que son las guerras mundiales, la política mundial actual, respondió a la pregunta detonadora, pues le daré otros 15 puntitos. Y finalmente ella pues logró ganar sus 100 puntos. Pero si vi que ella no ingresó durante toda la semana, vi que ella pues medio saludó, a veces en algunas sí saludó, en otras ni saludó. Vi que tiene muchas faltas de ortografía, vi que copia sus participaciones de internet, vi que ni sus respuestas pues, a la pregunta detonadora, pues medio las contestó. Bueno, pues entonces irá bajando calificación y aquí podemos tener otras formas de cómo generar ese puntaje. En la medida de que cada uno participe, pues y la calidad que muestren en sus contenidos, pues es como les iré dando puntuación y al final, pues la suma de esos indicadores, pues me dará un resultado que yo colocaré en el apartado referente a la evaluación del foro. Entonces, eso sería con respecto a el foro de integración. Entonces, dentro de los pasos nos pide primero, en la primera intervención, responder a la pregunta detonadora. En la segunda intervención, replicar a uno de sus compañeros. En la tercera intervención, responder a la réplica de uno de sus compañeros. Y en la última intervención, presentar una conclusión. Pero ¿sobre qué vamos a hablar? Bueno, pues sobre cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. ¿Qué nos quiere decir esto? La política mundial actual. Tomemos en cuenta que hoy en día, pues tenemos más que nada un sistema, tenemos la decadencia del sistema socialista y tenemos el auge del sistema capitalista. Entonces, la mayoría de los países hoy en día tienen un sistema de gobierno democrático. La mayoría de los países aplican los derechos humanos. La mayoría de los países tienen sus propias instituciones. Muchos de los países lograron su independencia, pero eligieron un sistema de tipo democrático, porque parecía que para ellos era más conveniente, porque tenían libertad de comercio, tenían libertad para elegir a sus gobernantes, tenían derechos humanos, podían administrar su propia riqueza, podían ser dueños de sus propiedades, cuando en el socialismo no lo era así. El replanteamiento del mundo científico y tecnológico hoy en día es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos avances tecnológicos, pero que siguen siendo, pero para los conflictos bélicos. O sea, no surgen como algo que es bueno para la humanidad, sino por el contrario, para poder dominar, ¿no? Entonces, hay muchas naciones que aún todavía tienen material nuclear para poder atacar a otras, para combatir en una guerra. Hay muchas naciones que tienen, que, pues en este caso, pues que siguen generando, pues, material, pero no precisamente para tener un para, te, para beneficio de la sociedad, ¿no? Y en este replanteamiento del mundo científico, pues no debemos de dejar de lado aquellos elementos pues, que tienen que ver pues, con la nanotecnología, con también
la clonación humana, elementos que quizá en algún momento pudieran poner en riesgo a lo mejor hasta la vida misma, ¿no? A muchos de los avances que hoy vemos, pues también es para la modificación de especies, pero también esto tiene que tener algunos valores y decir hasta qué punto podemos nosotros modificar o hasta qué punto podemos nosotros utilizar la tecnología en beneficio. ¿Por qué? Porque si en algún momento esa tecnología no la utilizamos con responsabilidad, pues también inclusive podemos poner fin a la vida de a nuestra propia existencia, ¿no? Tenemos, entonces, primeramente, ustedes, como les mencioné, decían la primera intervención, responden a la pregunta detonadora y dan a conocer el porqué de su respuesta. Y ahí pueden dar ejemplos. En la segunda intervención van a hacer una réplica a uno de sus compañeros. Acuérdense, cuando ustedes vayan a hacer una réplica, no nada más le digan compañero y compañera. ¿Qué tal, compañero o compañera? No, sino diríjanse a su nombre. ¿Qué tal, Marcelina? Me da gusto saludarte. Considero que tu análisis es correcto por tal y tal motivo, ¿no? Entonces, pero sí sería necesario que, ¿para qué les digo esto? Para que cumplan con las reglas de la netiqueta, y siempre, pues, mantener la cordialidad. En la tercera intervención, dice responder la réplica a uno de sus compañeros. Ustedes pueden hacer preguntas, pero también ustedes también deben de estar al pendiente de los cuestionamientos que les vayan generando sus compañeros para que al final de la semana, pues, puedan, al final de la semana, pues, hayan dado respuesta a todos los cuestionamientos que les han dado. ¿Sí? En la última intervención, presentar una conclusión de los desafíos que enfrenta México con relación a la política internacional. Sabemos que México actualmente, pues, es un país donde se genera tecnología, es un país que tiene relación, que tiene tratados internacionales con más de 54 países, aunque el principal sea Estados Unidos, pero sin embargo podemos nosotros ver que también en nuestro país tenemos muchos desafíos, ¿no? Desafíos que se refieren principalmente a los tratados internacionales, que se refieren a la migración, que refieren a la deuda que enfrenta nuestro país. Entonces, son varios los aspectos que ustedes pueden tomar, ¿sí? Y entonces, bueno, con esto, pues no solamente les señalo que son cuatro las intervenciones, sino ustedes puedan hacer cuantas ustedes quieran. No es limitativo el que mencionen solamente que son cuatro las participaciones. Pueden hacer más, ¿sí? Bueno, hasta ahí. Marcelina, ¿alguna duda, alguna pregunta con relación a este foro? No, profesor, yo entendí que tenemos que hacer una participación diaria. ¿Sí estoy Ok. en lo correcto? Sí, de preferencia. Porque de preferencia, porque si hacen una diario, pues van a hacer cinco participaciones a la semana si las hacen de lunes al viernes. Pero sí, lo importante es que estén al pendiente de que les vayan a realizar algún comentario, alguna pregunta. Lo malo, a lo mejor quizá del foro que he visto, es que muchos hacen su participación en un solo día. Y pues me doy cuenta de manera inmediata quiénes aquí tengo, bueno, los asesores tenemos como que un filtro en donde podemos ver exactamente las participaciones de una sola persona y podemos apreciar cuándo la hizo, a qué hora la hizo. Y por ejemplo, ahí me doy cuenta si nada más participaron un solo día, si participaron en días diversos, a qué hora participaron, si fue una réplica, si fue una conclusión. Y ahí es como puedo ver si fueron constantes en el estar ingresando a la plataforma. Entonces, ahí pues sí sería conveniente que sería una por día, porque así ocupan poquito tiempo, nada más unos 10 minutitos en lo que leen los comentarios, y sobre todo si disponen de un dispositivo móvil, pues mucho mejor, porque en un tiempo libre que tengan, pues pueden dar respuesta a las preguntas. ¿Ok? Gracias. Entonces, pasamos al proyecto integrador que se denomina Los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo. Bueno, aquí, bueno, esta es la, el,
la parte de la plataforma, pero recuérdense siempre la rúbrica. Es importante leerla. Aquí está la rúbrica y nos señala lo siguiente. Aquí está. Dice, elabora un ensayo de 5 cuartillas en el que expones de manera crítica los siguientes elementos: las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual. ¿Sí? Entonces, consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial. Y acuérdense lo importante, el elemento fundamental, cómo repercuten en el mundo actual, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene hasta nuestros días? Ahora, consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Consecuencias que tiene la Primera y Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, nuevamente. Los desafíos culturales, desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del orden global a partir de la caída del Muro de Berlín. O sea, desafíos o retos que nosotros tenemos a partir de esta época del Muro de Berlín y que podemos ver hasta nuestros días. O sea, se dan cuenta cómo este ensayo lo que nos dice es que analicemos lo que nos deja cada una de las épocas que nosotros vimos y que repercuten hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puedo decir entonces? Si estoy analizando consecuencias sociotecnológicas de la revolución industrial, sociales y tecnológicas, y que podemos ver hasta el día de hoy, ¿cuál podría ser? A ver, entonces aquí podríamos pensar a lo mejor, pues ya ver, un ejemplo nada más sería, pues, la relación obrero-patronal, ¿no? Hasta la fecha, en aquel entonces, en la segunda revolución industrial, pues los obreros y los patrones, pues querían mejores condiciones laborales. Y los patrones, pues querían pagar menos. Y esa lucha continúa hasta el día de hoy. Ese es un ejemplo así como que rápido, ¿no? Por ejemplo, algo de la primera y segunda revolución industrial, ¿qué nos deja? La primera y segunda revolución industrial. Perdón, las consecuencias sociales, económicas y culturales de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra época contemporánea. ¿Qué nos deja la Primera y Segunda Guerra Mundial? Pues prácticamente nos dejan a un cambio de mentalidad, ¿no? Con respecto al tema del expansionismo. Bueno, y que podemos ver hasta nuestros días con el tema del reconocimiento de los derechos humanos, pudiera ser, ¿no? Y a partir de los cambios culturales, económicos y políticos a raíz de la caída del Muro de Berlín, pues aquí podríamos señalar, ¿qué será? Como, pues, el sistema político, ¿no?, que tenemos. El Muro de Berlín cayó, pero por el auge que también ya tenía ya el sistema el sistema democrático a nivel mundial. Bueno, y después nos dice, profundiza sobre qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Aquí, acuérdense, este es algo nuevo. Esto no viene como tal en el módulo. Sin embargo, es algo que ustedes tienen que deducir tomando en cuenta de que ya pudieron ustedes analizar situaciones de los conflictos bélicos, ¿no? Ahora, si ustedes conocen la situación, que los desafíos del mundo, pues podrán identificar las necesidades que enfrenta nuestro país. ¿Cuáles son las necesidades o los retos? Pues tenemos muchos, ¿no? Tenemos, pues, las caravanas que viajan de estado de la zona sur a la zona norte. Tenemos mucha inseguridad, tenemos, ¿qué será? Pues no todos tienen acceso a la educación, hay bastantes pobres, ¿no?
y vemos entonces que no hay una buena calidad de vida. En la sociedad del conocimiento, México pues es un país que, a pesar de que no es una potencia mundial, sí ha generado muchos descubrimientos. Sí también genera tecnología, no como la de los demás países, no como Japón, no como Alemania o Estados Unidos, pero sí se genera tecnología. Nuestro país también lleva tecnología a otras naciones. Nuestro país también se desarrollan, se realizan importaciones y exportaciones de productos. Bueno, y aquí también vemos, dice, respeta completamente la estructura del ensayo, el título, la introducción, el desarrollo y las conclusiones y las referencias, ¿sí? Bueno, actitudinal, emplea tecnología para generar un documento en un procesador de textos con toda la información requerida, utiliza el espacio destinado para el envío en plataforma y lo hace de acuerdo a la nomenclatura solicitada y lo hace dentro de la semana correspondiente. Acuérdense que en este caso, si ustedes no entregan dentro de la semana correspondiente, pues ya no hay extensiones de tiempo. Por eso es de vital importancia que se anticipen a la realización de esta tarea, porque sí requiere un poquito más de esfuerzo y de dedicación. En el aspecto comunicativo, tenemos que la información debe de ser de manera clara, coherente y precisa, a aplicar las reglas de la netiqueta, que ya está por demás, yo creo que mencionarla, y no tener faltas de ortografía. Y en el pensamiento crítico, distinguir las características y consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Revolución Industrial, comprender las causas y consecuencias sociales, políticas y económicas de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del mundo bipolar y sus repercusiones en la actualidad. O sea, que si nosotros respondemos bien al aspecto cognitivo y lo hacemos de una manera completa, pues también estaremos demostrando que nuestro pensamiento crítico pues sería excelente, ¿sí? Bueno, el material que les he preparado es el siguiente, aquí está, que es el proyecto integrador Orígenes y Transformaciones del Mundo Contemporáneo. Aquí está lo que se nos pide, un ensayo en donde describas tus reflexiones. Aquí les hago algunas recomendaciones, sugiero que lo hagas con una redacción propia, tomando en cuenta lo que aprendiste a lo largo de las 3 semanas pasadas. ¿Cómo lo realizarás? Haciendo uso de tus tareas integradoras de las semanas anteriores. Para ello, verifica que la información sea correcta. También tienes que analizar las retroalimentaciones que he realizado a cada una de ellas. Acuérdense que cuando ustedes no tienen tareas correctas, pues yo ya les señalo en qué fallaron, de tal manera en que esto también les ayudará a completar los elementos que ustedes requieren. Dice, el ensayo debe de ser de mínimo 5 cuartillas, tomando en cuenta un título, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y referencias. Ya les mencioné a ustedes qué aspectos tienen que tomar en cuenta, que aquí tenemos 5 aspectos, las consecuencias sociotecnológicas de la Segunda Revolución Industrial y cómo repercuten en el mundo actual, las consecuencias sociales, políticas y económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea, los desafíos sociales, culturales y económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del Muro de Berlín. Profundiza sobre qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Entonces, si se dan cuenta de estos 5 puntos, 3 ya los hemos analizado anteriormente, la Segunda Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial y los desafíos. ¿Vale? Los 2 puntos nuevos son el papel que juega México y el lugar de México en la sociedad del conocimiento. Esos son los 2 puntos adicionales y nuevos que nosotros tenemos que añadir a esta reflexión. La siguiente es,
Dice, elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas, considerando un título, una introducción, un desarrollo, las conclusiones y las referencias. Yo sé que, que cuando ustedes tienen como que un poquito de dificultad a veces para hacer un ensayo y quizá a veces se nos olvidan las partes que tienen. Este material se los voy a compartir a ustedes para que ustedes profundicen un poquito acerca del ensayo. En la plataforma, como pueden observar, hay un link, bueno, hay un enlace que lleva acerca de lo que es aquí está, de lo que es el ensayo, que es este que está aquí en PDF, estructura y desarrollo del ensayo, que vienen las partes que contiene, pero que ustedes también en este material que les estoy compartiendo, aquí está, en este material que les estoy compartiendo viene un tutorial que ustedes al darle link al apartado de donde está el enlace, pues van a ingresar a esa página en donde se les muestra un ensayo, pero también se les muestran las partes que debe de contener. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar primeramente una descripción de lo que es este tipo de análisis de género literario, pero también estarían analizando en qué consiste la introducción, en qué consiste el desarrollo, en qué consiste la conclusión, y después estarían analizando como tal un ejemplo de lo que es un ensayo. A ver, creo que no carga, veamos. Bueno, no quiere cargar rápido. Aquí está. Bueno, entonces vean, este es el documento. No lo vamos a analizar porque pues es mucho, nos llevaría mucho tiempo, pero vean, entonces aquí están las partes que lo integran. Ustedes ahí tienen el link para que puedan analizarlo a su ritmo. Tenemos el título, como la introducción, el cuerpo desarrollo, las conclusiones, comentarios y las referencias bibliográficas. Y luego tienen un ejemplo de cómo se escribe, ¿sí? Antes de escribirlo, durante el momento de escribir y después de escribirlo, la revisión que ustedes le tienen que dar. Y finalmente, ¿cómo pueden ustedes hacer un análisis? Aquí vemos dónde está la introducción, dónde está la tesis, dónde está el desarrollo, cómo aplicar una cita textual, cómo concluir y cómo generar la bibliografía. Esta es la estructura que tendría. ¿Sí? Bueno, ¿yo qué les sugiero para que ustedes hagan su tarea? Pues primeramente que lo hagan por temas, ¿vale? Primero tomen el primer tema de la segunda revolución industrial, hagan su crítica, identifiquen las repercusiones que tiene hasta nuestros días y después toman otro tema y lo vuelven a desarrollar. Entonces, para que no vayan a tener un revoltijo de ideas y no sepan ya ni cuál va primero ni cuál va después. Entonces, vayan haciéndolo por temas. Si se dan cuenta aquí, también son párrafos chiquitos. De preferencia, ustedes también hagan párrafos chiquitos que lleven entre 2 o 3 ideas máximo, pero no más. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen más ideas, entonces pues ya no profundizan en nada. Entonces, si van a tomar 1 o 2 ideas, pues den detalles de esa idea, den ejemplos y posteriormente abordan otra. Pero entonces aquí sí es importante que no hagan párrafos exageradamente grandes, ¿sí? Y como les he señalado anteriormente, lo importante sería el hecho de que ustedes hagan una redacción propia sin estar copiando de fuentes de internet, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente parte que nos habla que nos habla de las partes que tiene el ensayo, la introducción, el desarrollo y la conclusión, y también dice aspectos que debes de tomar en cuenta. Punto número 1. Consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en el mundo actual. Apóyate del contenido de tu tarea 1, denominada Primera Guerra Mundial, donde analizaste las características y consecuencias de la segunda revolución industrial. A ver, entonces ahí les voy a pedir de favor que revisen esa tarea número 1, que espero la hayan tenido muy bien. Y analicen qué consecuencias hubo en esa segunda revolución industrial y cómo podrían repercutir hasta nuestros días, ¿sí? Después tenemos la tarea, el segundo punto,
las consecuencias sociales y políticas y económicas y culturales de la primera guerra, de la primera y segunda guerra mundial en nuestra época contemporánea. Y ya les doy aquí el tip. Apóyate del contenido de tu tarea 1, en donde analizaste las causas y consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Primera Guerra Mundial, y de la tarea 2, en donde grabaste un audio argumentando con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. En el punto número 3, desafíos sociales y culturales y económicos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín, apóyate del contenido de tu tarea 3, en donde realizaste una línea del tiempo acerca de la caída del muro de Berlín, y revisa el recurso de la semana número 2, denominado el muro de Berlín. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre revisar sus tareas, porque eso también les va a permitir que ustedes ya no tengan que partir desde cero, sino que ya tienen una base que ya está analizada y que ya prácticamente ustedes nada más estarían complementando con opinión personal, con crítica o postura personal. Marcelina, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, profesor. Adelante. Las últimas dos cuartillas, ¿dónde vamos a ver el contenido o nos van a dar material de apoyo? Aquí. Dice, profundiza sobre qué papel juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Y el otro comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo. Les pongo aquí como comentario, estos son dos aspectos nuevos. Ahora que has comprendido los desafíos internacionales, como son la desigualdad en sus diversas manifestaciones, la exclusión social, el problema del expansionismo, así como los conflictos territoriales, pues serás capaz de analizar una postura de nuestro país ante este tipo de situaciones. Y aquí les dejo algunos links de consulta. México con relación al desafío de la sostenibilidad, que nos habla acerca, pues, del deterioro ambiental de nuestro país. México y la seguridad, tomando en cuenta, pues, que México hoy en día, pues, es una de las naciones que más inseguridad tiene, pues, cuánta delincuencia organizada no vemos hoy en día. Otro de los retos, pues, es México y la migración, tomando en cuenta, pues, que nuestro país es como que el medio de circulación de las personas que vienen de Honduras, que vienen de Nicaragua, que vienen de los países del sur y que, pues, buscan llegar a Estados Unidos. México y el desarrollo tecnológico e innovación. Aquí nos habla acerca de la generación de tecnología que tiene nuestro país y qué es lo que genera nuestro país, qué aporta nuestro país al mundo, ¿no? Entonces, les estoy dando a conocer algunos artículos que ustedes pueden ir analizando, y de aquí pueden ir dando respuesta a esos dos aspectos que ustedes tienen que analizar. Bueno. Y acuérdense, recomendaciones generales, nada más, ¿no? En cuanto a la estructura del trabajo, la primera página siempre debe de ser la portada del ensayo. Para unificar criterios, haz un uso de una letra tipo Arial tamaño 12 y un interlineado de 1.5. Para mayor formalidad, justifica tu texto. Primero lo seleccionas y luego primes las teclas Control más J. Haz uso de párrafos. El ensayo no lleva imágenes o ilustraciones, pero puedes colocar alguna en tu portada. Si tomas algún párrafo de alguna fuente de consulta, coloca de forma inmediata la referencia de consulta en formato APA o coloca el texto entre comillas e indica el nombre del autor. En cuanto al contenido, sugiero de introducción unos dos párrafos. Para que no tengas problema con la coherencia y orden de ideas en tu redacción, sugiero que primero hables sobre la Segunda Revolución Industrial y sus repercusiones en la actualidad. Una vez agotado en diversos párrafos, puedes tomar el siguiente tema y así sucesivamente. Recuerda que la redacción debe de ser de tu propia inspiración. No copies párrafos completos de tus fuentes de consulta. No hagas compilados de distintas páginas ni tampoco cambies solo algunas palabras. Escribe como tú lo comprendiste. En el ensayo puedes cuestionarte, dar ejemplos, explicar,
criticar a los autores, puedes presentar datos de instituciones, puedes reflexionar, hacer recomendaciones, establecer relaciones de causa y efecto, hacer comparaciones, etc. La conclusión puedes hacerla destacando los elementos más sobresalientes de tu análisis o una reflexión a manera de cierre. Entonces, tómenlos en cuenta, todos estos puntos, porque yo creo que les van a ser de bastante utilidad, ¿sí? Entonces, Marcelina, ¿alguna duda que tengas con relación a este trabajo? Tengo muchas, pero conforme lo vaya haciendo, ya si tengo alguna duda, le mando mensaje. Ok, muy bien. Bueno, ahorita les voy a, ya en unos minutos más, les estaré compartiendo el material de esta actividad integradora. Y también ya les estaré compartiendo también un material para el análisis de un ensayo. Y bueno, también para que le den una lectura y de esa manera pues puedan hacer su tarea. ¿Vale? Bueno, pues pues muchas gracias, Marcelina, por haber estado aquí presente en la sesión. Espero que ya le vayas avanzando a tu tarea. Si puedes hacer el envío mucho, muy anticipado, me parecería excelente, porque pues si no tiene la calidad deseada, bueno, tienes oportunidad todavía de corregirlo, tomando en cuenta que todavía estamos dentro de la semana. ¿Vale? Bueno. Sí, profesor. Entonces, cualquier duda, aquí estamos para el día viernes. Bueno, y para todos que nos ven pues en la sesión grabada, pues recuerden que hasta hoy es el último día de lo que serían las extensiones de tiempo. Ya a partir del día de mañana ya no hay extensiones de tiempo para nada, ni tampoco terminando la semana número 4 ya no nos permiten dar extensiones. Entonces, sí les pido que estén muy al pendiente de esto. Y pues finalmente, pues no se olviden de contestar todas las actividades formativas que tienen peso sobre su calificación. Y bueno, ya eso sería todo. Cualquier duda o comentario, acuérdense, con toda confianza, pueden enviarme algún mensajito, algún correo, y pues ya les estaré atendiendo a la brevedad. Bueno, pues eso sería todo. Pues muchas gracias. Marcelina, muchas gracias por haber estado presente, por disponer un ratito de tu tiempo. Y pues estamos en contacto. Cuídense mucho. Gracias a usted. Adiós, cuídate. Hasta luego.